Muy buenos días. Hoy nos encontramos realizando una breve exposición sobre el teatro contemporáneo y latinoamericano. Y hablaremos un poco sobre esta influencia teatral en Colombia. A continuación, los dejaré con mi compañero Móvil. Continúa, Móvil. Bueno, estamos aquí pues primero para hablar un poco de las características del teatro contemporáneo, ¿no? Engloba la producción dramática del siglo XX. Además, aporta un nuevo público para el teatro. La influencia de dos guerras mundiales hicieron que los dramaturgos tuvieron en sus obras puntos de vista más políticos y sociales. Se caracteriza por una trama narrativa central que se desarrolla de manera lógica y secuencial, comenzando por un principio y terminando con el último acto de la obra. La narración normal del teatro moderno se divide en ideas, imágenes y fragmentos reconstruidos que forman entornos tipos mosaicos o cuadros tridimensionales. Además, se representaban los personajes en todo el esplendor de su interior, desde lo más profundo de su ser. A este tiempo se le atribuye haber modificado la arquitectura teatral por parte de Richter Wagner y la presentación dramática, además de sustituirse palcos y plateas por gradas en abanico. Richard Wagner sostiene que deben integrar la música al teatro y artes visuales y que todos los elementos deben apoyar la obra, elementos como la luz, la decoración, el color de las cortinas, del suelo, todo eso. En lugar de estar relegados a un segundo plano detrás de los artistas, a los que declaró como obra de arte total. Durante este tiempo se presentan tres movimientos teatrales. El simbolismo, que permite representar un concepto de creencias o un suceso por medio de la asociación de ideas. El expresionismo, que surge en Alemania a principios del siglo XX, se entiende como la deformación de la realidad para expresar de forma subjetiva la naturaleza y el ser humano, dando prioridad a los sentimientos. El existencialismo, que es una corriente que busca el conocimiento de la realidad a través de una verdad absoluta de la propia existencia. Algunos artistas destacados son David Holguín, Daniel Veronés, Edgar Chías, Angélica Lidlel, David Gaitán y así muchos otros. Pero con esto, una pequeña introducción a lo que es el teatro contemporáneo. Muchas gracias, Mowgli, por su explicación. A continuación les hablaré del teatro en Latinoamérica, o el teatro latinoamericano. Pero antes de eso, debemos hablar de la América prehispánica. Recordemos que antes de la conquista española, nuestros primeros habitantes de América Latina eran los indígenas. Estos agradecían a sus dioses a través de rituales, los cuales se realizaban frente a su comunidad o aldea. Hacían representaciones en donde también agradecían a los dioses por el bienestar de ellos. Es decir, que de una u otra forma se hacía teatro. Como para mencionar algunas de esas civilizaciones, están los incas, los aztecas, los mayas, los muiscas, entre otras civilizaciones. En el momento que llega a España, comienza una serie de transformaciones culturales para nuestros indígenas. Entre esas viene el teatro. Pero este teatro español también viene con influencias griegas y africanas, lo cual conlleva con el tiempo a un enriquecimiento del teatro latinoamericano. Es importante recordar que este teatro tenía el fin de evangelizar a nuestros indígenas, de mostrar un Dios todopoderoso y no continuar con la idea del politeísmo, es decir,
de alabanza a muchos dioses. Haciendo un gran salto en el tiempo, llegamos a ese momento en donde los países empiezan a liberarse de la conquista española. Y esto también trae cambios en la cultura de cada uno de estos países que poco a poco se fueron liberando. Entre esos, obviamente, el teatro tiene cambios. Viajando mucho más adelante en el tiempo y ya entrando en nuestro contexto, Latinoamérica pasa por una serie de dictaduras en donde hubo mucha muerte, mucha hambre, muchas injusticias en distintos países. Y esto, de una u otra forma, también llega al teatro. Es decir, que el teatro latinoamericano está marcado por la violencia contra el campesino y contra la población. También tiene que ver con el hambre, con la injusticia, pero a su vez con la esperanza y las ganas de vencer. Ahora bien, hablando de Colombia, me quiero centrar en una figura, en una mujer, un personaje que cuando yo era niño tuve la oportunidad de conocer cuando existía con cultura en el centro de Bogotá, y fue la señora Fanny Mickey, un personaje en todo contexto, una señora elegante pero a la vez rígida, amable y muy condescendiente. Tenía yo aproximadamente 7, 8 años cuando la conocí. Tuve la oportunidad de ver cómo ella dirigía un montaje. No lo recuerdo muy bien, pero sí me quedaron cositas de ese montaje y de la manera en que ella hablaba. Esta mujer no solo marcó huella en Colombia, también marcó huella en toda Latinoamérica, dado que su lucha constante fue dejar un legado a las generaciones futuras que trabajarán el teatro y sus distintas ramas. Y eso fue el Festival Iberoamericano de Teatro. Fue el legado más grande que dejó esta mujer colombo-argentina. El festival fue creado en 1988 por Fanny Mickey y Ramiro Osorio, con el motivo de la celebración de los 450 años de la Fundación de Bogotá. Desde la primera edición, que se realizó bajo el lema Un acto de fe en Colombia, el festival empezó en las calles y resultó siendo una integración artística de los países latinoamericanos. El objetivo de este evento consistía en mostrar la diversidad y la pluralidad de los diferentes géneros y tendencias de las artes escénicas en el mundo, confrontando las diversas expresiones de las culturas, y hasta hoy ha influido en el comercio del entretenimiento, tolerancia y participación de diferentes culturas, además del gran crecimiento de desarrollo artístico en Colombia. Su primera versión fue realizada el 25 de marzo hasta el 3 de abril de 1988, con el propósito de promover la integración artística de diferentes países y culturas. Los objetivos que han determinado su actividad están encaminados a convocar y hacer partícipes a los colombianos de un evento cultural masivo, a transformar una ciudad y a su gente, y ayudar a la construcción de ciudadanía y de fomentar la inclusión y la paz. Cabe recordar que para la época, Colombia estaba pasando por uno de sus peores momentos con respecto a la violencia y al narcotráfico. Aún así, este festival salió adelante y hoy en día es un paso obligado para muchos de los artistas que practican el teatro y sus ramas. Es decir, que aquel artista que practique el teatro, que no haya tenido la oportunidad de participar en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, no tuvo infancia. Hoy de Fanny nos queda ese legado cultural
del Festival Iberoamericano de Teatro. También, en el sur de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el barrio Nutibara, construyeron el Colegio Fanny Mikkel. Es una obra muy bonita, un colegio muy bonito. Y este colegio se puede observar desde el Transmicable. Muchísimas gracias por su atención. Próximamente nos estaremos viendo en otro video. Hasta pronto.